Hola a todos. Hoy vamos a aprender acerca de la energía. Cuando estamos afuera durante el día, recibimos luz del sol, al igual que lo hacen las plantas. Las plantas pueden convertir la luz del sol en energía útil que las hace crecer y generar alimento, que luego les da energía a los animales y humanos para poder sobrevivir. Casi todo lo que se mueve puede usarse para crear energía. Debido al aumento en el uso de energías fósiles como el carbón y el petróleo, así como el desarrollo de otro tipo de actividades, hemos multiplicado la producción de gases, haciendo que se aumente la temperatura del planeta y que el clima cambie, transformando la vida de plantas, animales y personas. ¿Sabías que podemos usar la energía de forma inteligente? Científicos alrededor del mundo trabajan en busca de otros tipos de energía para aprovechar los recursos naturales, que son fuente de energía limpia y renovable, y que tienen el beneficio de no generar efectos dañinos al medio ambiente. Mientras que hay varias fuentes de energía renovable, como la energía hídrica y la geotérmica, hoy haremos énfasis en la energía solar y la energía eólica. Por su disponibilidad infinita e inagotable, son una de las mejores opciones para satisfacer nuestras necesidades. En Atlas Renewable Energy, producimos dos tipos de energía renovable: la energía eólica, o producida con el viento, y la energía solar, generada a través de la luz del sol. ¿Cómo funciona el viento para producir energía? La energía eólica es principalmente aprovechada por turbinas eólicas, que pueden alcanzar una altura similar a la de edificios de 20 pisos y tienen tres aspas. Las aspas se asemejan a hélices gigantes de aviones montados en un asta. Las aspas giran gracias al viento, como las aspas de un ventilador. El viento transfiere el movimiento a un eje conectado a un generador que produce electricidad. ¿Sabías que también se puede producir energía eólica en el mar? Al colocar las turbinas cerca del mar, se reducen los obstáculos que pueden reducir la velocidad del viento y esto favorece la circulación con mayor velocidad, lo que puede llegar a generar más energía en menor tiempo. ¿Cómo funciona en el caso de la energía solar? El sol calienta la Tierra por medio de rayos solares que viajan por el espacio hasta nuestro planeta, siendo fuente de luz y calor. La luz y el calor viajan a través del espacio por medio de unas partículas cargadas de energía llamadas fotones, que funcionan como vehículos que transportan energía del sol hasta la Tierra. Para capturar y almacenar la energía que proviene del sol, usamos paneles solares que básicamente funcionan como pilas gigantes que transforman esos fotones en electrones y así generar energía eléctrica. Esta energía sirve para dar vida a nuestro entorno, construir nuestras comunidades e iluminar nuestras vidas. Los paneles toman la luz del sol que brilla y la convierten en energía que se puede usar para alimentar casas, edificios e incluso fábricas. El sol brilla siempre durante el día, aunque esté nublado. Y la energía que produce es una excelente manera de obtener electricidad, ya que la luz del sol nunca se agotará. Es importante resaltar que la energía solar no provoca radiación, lluvias, ni incremento de la temperatura del lugar en donde se encuentran los paneles. Al contrario, cambiarse a energías renovables como la solar es una excelente forma de generar un impacto positivo en el medio ambiente. Hoy en día, no hay duda sobre la concientización de los beneficios ambientales que suponen las energías renovables frente a los combustibles fósiles tradicionales. La cero emisión de gases de efecto invernadero de las energías renovables las convierten en las grandes aliadas y casi la única opción en la lucha frente al cambio climático. Con fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, podemos tener un flujo de energía sostenible que nos asegura mantener nuestro ritmo de vida sin causar daños irreparables al medio ambiente. En Atlas Renewable Energy ya tenemos plantas de energía solar por toda América Latina, en países como Brasil, Chile, México y Uruguay. Gracias a los avances de la tecnología, es posible hacer llegar cada vez más fácil la energía a los hogares a través de fuentes renovables. Ayúdanos a construir un futuro más sustentable para todos y para nuestro planeta.